hombre aquí? Obviamente no vine a verte a ti. Por supuesto que sí, porque yo no quiero tener nada contigo. Perdón, si me permite, puedo pasar al cuarto de Joel. Vine a recoger unas cositas, ¿sí? Tan querida tú. Frank, no te atrevas a dirigirme la palabra. Frank, escúchame, por favor. Aunque sea difícil de creer, nada de esto fue planeado. Admite que fue tu idea que tu madre comprara las acciones del consorcio. No, Frank, no fue mi idea. Yo no sabía nada. Todo esto lo hizo mi mamá solita. ¿Hasta dónde llega tu ambición, monstruo? Si mi mamá no hubiese comprado esas acciones, hubiesen caído en manos de cualquier inversionista desalmado que hubiera hecho cualquier cosa con tu imperio. Ahora te debo la vida. No tienes sangre en la cara. Reconoce que eres un desgraciado. ¡Fakir! ¡Otro vaso! Pensé que no ibas a querer volver a verme. ¿Y por qué no iba a querer volver a verte? No somos amigos. No espero nada de ti. No puedes decepcionarme. Perdóname por haberte botado de mi casa. Lo hice solo para ganarme a Frank. ¿Sí? ¿Lo conseguiste? No. Cada día me odia más. Pusieron a la venta parte de las acciones de la corporación y con mi mamá decidimos comprarlas. Pero a Francesca le cayó como un baldazo de agua que nos aparezcamos en el directorio. Mi mamá me nombró su representante legal. Bien jugado. Pobre doña Francesca. Pero no creas que fue por ambición, ¿eh? Lo hice para salvar a Francesca. Acepta que ese es un argumento un poco difícil de creer, ¿no? Sí, pero lo más triste es que es verdad. Salud. Salud. Oye, ¿dónde estás durmiendo? Por ahí. No me digas que aquí en La Chingana. No, Coqui. Vuelve a mi casa. No, con tu madre por ahí no, ni hablar. No, mi mamá odia las casas pequeñas. Ella prefiere un hotel lujoso. ¿Qué dice? Solamente tendríamos que encargarnos que Francesca no se entere. Pero con Félix rondando por ahí, un poco difícil, ¿no? De ese guachimán impertinente me encargo yo. ¿Qué dices? Mañana te caigo. Eso. Salud. Acá. ¿Quién te dejó entrar? Soy tan dueña de esto como tú. ¿Lo olvidaste? No, no lo olvidé. Solo tengo la esperanza de que sea una pesadilla. Acéptalo, Francesca. A partir de ahora, tu reinado acabó. Tú no me conoces. Mira, muerta de hambre, si estoy salvando tu negocio, es por mis nietos. Porque los dos están trabajando en lugares que no corresponden con su nivel. Ni sueñes con meter ese par de incompetentes acá. Pero claro que lo voy a hacer. Alessia trabaja en un chifa mugriento y maloliente por tu culpa. Y Chris está de mozo en tu restaurante. ¿Tú crees que no sé que lo hiciste para humillarlos? ¿Para vengarte de Diego en ellos? Ellos cometieron sus propios pecados. Me mintieron. Se burlaron de mí. Me traicionaron. Ay, pobrecita. Me vas a hacer llorar. Pues desde ahora ellos no van a seguir pagando sus pecados. Porque justo a partir de ahora, la mitad de todo esto es mío y de Diego. ¿De dónde sacas eso? Consúltalo con tu abogado.
Una cosita más. De los activos de tu empresa, también está tu casa. Así que yo, como socia, puedo usarla. Chao, cara mía. Quisiera una oficina como esta para mí y para Diego, así que búscala, ¿sí? Ronald, acaba de estar Antonio en mi oficina. Dice que tiene derecho a mi casa. ¿Es verdad? Por favor, Ronald, dime que eso no es cierto. Que esa bruja me está mintiendo. Lamentablemente, Antonia Beltrán no está mintiendo, Francesca. Lo siento. Pero no tenías que decirle todo eso, mamá. Ay, alguien tenía que bajarla de su nube. Esa mujer es una arrogante, una cretina. Abuela, yo no quiero trabajar en la corporación, ¿sí? A mí me gusta cocinar, así sea en un chifa mugroso, como tú lo llamas. Y a mí no me molesta ser mozo. Amo la fotografía, pero de momento no me da de comer. Ay, hablan como una gentucita de medio pelo. ¿Pero cómo es posible que mis nietos se conformen con unos trabajitos adefesieros cuando podrían aspirar a un puesto de gerencia o cualquier otro puesto que se les antoje en la corporación? Nuestros trabajos son decentes, abuela. Así es. No tenemos nada de qué avergonzarnos. Así es. ¿Vamos, hermanita? Vámonos. ¿A dónde va? Al cine, con Jimmy y Yuri. Chao. ¿Hasta cuándo vas a permitir que frecuenten a esos proletarios? Ya son grandes, mamá. No hay nada que yo pueda hacer. Ah, pero yo sí. Y voy a hacer algo radical. Sí, para que recuperen su estatus y, sobre todo, su autoestima. ¿De qué estás hablando, mamá? Papá, ¿te pasa algo? ¿Por qué estás tan callado? ¿Esperas a alguien? Es tu abuela. Buen día. Hola, abuela. Hola, abuela. ¿No están listos? ¿Listos? ¿Para qué? Como no les dijeron nada todavía. ¿Decirnos qué? Vayan a listar sus maletas. ¿Nos vamos de viaje? Volvemos a la casa de Francesca. ¿Qué? A ver, abuela, yo entiendo que te quieras desquitar con Francesca. Pero no deberíamos avisarle primero, al menos por cortesía. Ay, mi ratoncita. ¿No quieres sorprender a la españolita que está ocupando tu cuarto? Bueno, si lo pones así. Bueno. Confía en el elemento sorpresa. Mamá, ¿estás segura que todo esto es legal, verdad? Totalmente. Francesca puso su casa a nombre de la corporación para protegerse de ti cuando estaban casados. Y no contaba conmigo. No, toma. Mamá. ¿Estás? Ya, está bien. Ya estoy bien. Bueno, vámonos a recuperar lo que les corresponde y les pertenece. ¡Vamos! ¡Doña Francesca! ¡Doña Francesca! ¡Doña Francesca! ¿Qué pasa? ¡Nos invaden! Es una pesadilla, Claudio. ¿Qué tienes? Ojalá fuera eso. Afuera está toda la comisión Montalbán dispuesta a comenzar con el allanamiento. ¿Cómo se atreven? Hacia la prepa. Esta es mi casa, de aquí no me muevo. Ay, doña Francesca, yo tengo mucho miedo. Mira cómo tiemblo como una gelatina. Háganme un campito. No, vete a tu cuarto, Claudio. Ay. Tranquilízate. Todavía tenemos a Pacho, es nuestro último bastión. Entonces, usted es la nueva dueña de la casa. Codueña. Ahí está muy bien explicado. Disculpe mi comprensión de lectura, pero ¿en qué parte lo dice? Ay, trae para acá, oye.
Mediante la presente, declárese nula la anterior y procédase a otorgar visto bueno a la resolución de arbitrariedad descrita en procedimiento de nula factibilidad interpuesta. Ya, para tranquilo, esto... tranquilo. Estoy quemando cerebro, mi cerebro está... Uf. Bueno, pero ¿entendiste o no, mastodonte? Don Diego, ¿por qué a la agresión? ¿Por qué me dice mastodonte? Pachito también tiene sus sentimientos. Pacho, solamente estamos regresando a la casa, nada más. Y mi trabajo es proteger a la señora Francesca. Ve, Claudia Llanos. Nosotros no le vamos a hacer nada. Verdad, no tiene razón. A ver, déjame pensarlo. Ay. Ya lo pensé. Ay, no, así nos vamos a poner viejos. ¿Qué pasa? ¿Quién se rió?